Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y muy buenas noches. Bueno, este eh, Salmantino nacido en Palencia es muchas cosas a partir de una, a partir de su pasión por la interpretación, es actor, doblador, ha sido profesor, doctor, eh, a partir de una tesis eh, dedicada a su gran pasión, al teatro además le han podido ver en un montón de series de televisión le ven en anuncios publicitarios es decir que le ven mucho aunque lo tengamos un poquito más cerca hoy queridos eh, salmantinos que estáis siguiendo el de tú a tú cada miércoles estamos con alfonso mendiguchía mendí un placer un placer para mí volver aquí y verte Qué alegría, qué alegría volver a verte. El, el Mendy, claro, tan coloquial que con el que siempre te hemos conocido en la facultad y en todos los. Por el que círculos. yo me conozco, que ahora en Madrid, claro, ahí no digo Mendy, digo Alfonso. Y terminan. Al final te presentas a gente nueva como Alfonso y terminas siendo Mendy. Bueno, te podría llamar también Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, ahora mismo sí. Ahora mismo, Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno. Bueno, es que estamos aquí en la Casa Unamuno y lo primero que me tienes que contar es ese proyecto. Cuéntame qué tenéis pues mira, esto, entre manos. Esto es una cosa... Te, estamos hasta el 20 de diciembre. Son viernes y sábado. El viernes a las seis, el sábado a la una. Y es una cosa de, que organiza Turismo. Las llaves de la ciudad, que todo el mundo conoce, pues este año esas llaves las tiene Santa Teresa de Jesús, porque se cumple el 500 aniversario de su nacimiento. Entonces ahí han habilitado, como todos los años, que Turismo, la verdad es que está haciendo una labor de, impresionante para, bajo mi punto de vista, de, de exponer esos pequeños huecos de Salamanca que no se ven de otra forma. Y entonces ha abierto por muchos huecos emblemáticos en los que Santa Teresa de Jesús tuvo algo que ver. Y uno de ellos, quizá poco conocido, es que en este salón rectoral se decidió que iba a ser la primera doctora honoris causa. La primera de la historia, la primera del mundo, no la primera de Salamanca. Y en ese momento eh, Unamuno era vicerrector. Y Unamuno siempre ha sido el gran defensor también de Santa Teresa, porque era un enamorado. Y, entonces lo que hacemos aquí es un poquito pues un recuerdo, una conmemoración. Y aprovechando que ya están aquí algunas personas que me ven en el aquí y en el ahora de Unamuno, pues subimos a la casa que la han dejado preciosa y que va desvelando pues, algunos secretos más humanos de un Amuno que yo voy contando en primera persona y que termino creyéndome que, <laughs> que soy yo. Oye, ¿cómo es vestirte en todos los sentidos de un Amuno? Porque, claro, fíjate, es un personaje que en Salamanca es uno, bueno, uno de los grandísimos referentes, de los top referentes de esta ciudad en toda su historia. Pues mola mucho, la verdad. Porque además, dices, claro, yo, dices, a ver qué tics tiene o cómo era, ¿no? lo que has oído de él, lo que tal. Y además es de Bilbao. Yo soy mendiguchía, o sea, al final tengo mucho de, de vasco. Es el personaje perfecto sacado. para interpretarle. ¿eh? Sí, porque al final los, el carácter, aunque yo no haya nacido ahí, aunque tal, pero hay algo genético que se va metiendo y a mí me va mucho más que a un andaluz, ¿no? Y esa socarronería y ese, esa seriedad aparente y. Meterlas, que tenía yo creo que él un poco eh, a, a la vez esa contradicción que lleva de su vida, que a mí me, la verdad es que me encanta esa contradicción y la gente que es tan contradictoria, coherentemente contradictoria, como era él. Y entonces te vistes y de repente, no sé, con cuatro tics, las pajaritas, en no sé qué, sus cosas y sus escritos, que es que claro, lo bueno de una mono es que tenemos muchos escritos. Entonces, más o menos, solo con ver cómo escribe, a veces ves el alma también del que escribe. Entonces, más o menos. Sencillo y desde luego, no, bueno, no sé si es sencillo o no, no sé ni siquiera si lo hago bien o no, pero que es un placer, sí. Bueno, este programa, como imaginarás, Mendy, lo ve gente muy heterogénea, espero que sea mucha, y creo que es mucha. Eh, pero claro, eh, muchos no tenemos el conocimiento, que a lo mejor una parte de la audiencia sí puede tener, de cómo se prepara un personaje. Claro, eh, hay personajes distintos de todo tipo, pero un poco el arquetipo, cómo preparar un personaje que tiene que tener su, su historia, ¿no? Pues eh, depende, o sea, quiero decir, depende, por ejemplo, un personaje, un Amuno, pues evidentemente es un personaje que ha existido, es un personaje real, con lo cual te lo tienes que preparar por leyendo lo que puedas de él, empapándote, yo vine aquí a la casa, que, antes de enseñarla yo y de hacer míos los recuerdos que hay ahí arriba, los cuadros, la, la mesa, la cama, la mecedora, la parra de mi jardín y tal, primero me lo han explicado como si fuera un un oyente más, el leer sobre él, leer mucha información de la que se sabe, o sea, de la, de la información institucional, digamos, de sus actos más conocidos, y después también muchas de esas pequeñas cosas. A mí lo que me vale mucho es cuando lees pequeñas anécdotas, pequeñas cosillas que te pueden marcar un poco cómo, cómo podía moverse en un ámbito no institucional, ¿no? Y después leer mucho de, lo, de su propio... En el caso de una mono, pues evidentemente, leer cosas que ha escrito para ver cómo pensaba, aunque fuera contradictorio, como he dicho, pero siempre tenía una línea muy coherente de pensamiento, pues te vas fijando, si tienes la oportunidad de, de escucharle, de ver moverse a, a una mono, que era un coqueto absoluto, pues se le puede ver mucho en las fotografías. Entonces le ves hasta cómo se puede llegar a mover o cómo... Puedes intuir sus movimientos. Hay personajes que se, que se te atascan por algún motivo, no sé qué, alguno que recuerdes que digas, qué difícil se me hizo meterme en la piel de, est, de, de, de esta persona o de este. Sí, hombre, todos, todos tienen su, que al final todo tiene su complejidad. Porque hay personajes más, eh, ya de ficción, si hablo de ficción, sí, sí. ¿eh? porque de los reales eh, todos tienen un poco de, todos tienen la dificultad de decir, eh, lo primero, optar, dice, le imito. O por ejemplo ves la, las series del Rey que se han hecho, sí. bueno pues hay algunas que se han hecho muy imitadas y hay otras que se hacen menos imitadas. Eso es una decisión, ¿no? Hay algunos que intentan imitar, me acuerdo juan Juanjo me parece que era imitando la voz. Todo, todo en esa serie era una imitación. Claro corres el peligro, yo no la vi no puedo juzgar, pero por lo que he oído, pero corres el peligro de ser mmm, parecer un sketch, ¿no? Otras veces sí que viene bien, o no intentas acomodarte a algo porque, porque te viene, pero en cualquier caso es complicado. Y después los de no ficción pues tienen un poco la dificultad de que. la, la ventaja de que lo creas tú, desde todo, con lo que está escrito, claro. No puedes ir contra el texto, nunca. Pero con, con ese texto y con lo que veas, pues ya tú le puedes dar un cuerpo, una voz, una forma de hablar, un acento, incluso, un. Entonces es bonito, pero no estás tan pegado a nada que tienes que imitar ni nada. Tienes otros peligros, otras dificultades y otras satisfacciones. Mendy, ¿en qué punto de tu carrera profesional estás? Así cambiando radicalmente, de... bueno, radicalmente, no, porque esta es una parte de lo que haces ahora. Pero ¿en qué punto estás ahora? Pues eh, trabajando, trabajando, que es lo mejor que se puede decir. Quiero decir, es que mmm, a mí hay una cosa que odio, que es no só a profesión de actor ou de, bueno, de teatro, de todo isto, ¿no? De todo este lío, digamos, artístico tal. Hay una parte que que no me gusta, que es esa parte actoral, que hay una cosa eh, como casi todas las las profesiones que tienen esa parte tan corporativa y que salen ni el alagar, el no sé qué, y esa implicación y ese que al final está tan o tan manoseado. Pero sí que es verdad que todo eso viene también de un pozo de de maltrato. De cierto maltrato, no quiero que se entienda, pero sí que es verdad que dices, hostia, la cultura en España está un poquito maltratada, maltratada y la cultura no es, no es del que la del que ofrece o del, del que la vehicula de alguna forma porque hace el teatro y tal, la cultura es propiedad de todos y creo que nos están, han maltratado un poco porque la han ahogado un poco. Yo entiendo que cuando se trata de recortes hay que recortar. Hay que arreglar primero la calle para que no se caigan. Pero también no hay que descuidar la biblioteca. Como decía un amuno, quien no lee, no sabe y quien no sabe no es libre. Y entiendo que todos aquí queremos ser libres, con lo cual tenemos que leer. Leer, entiéndese, leer, ir al teatro, ver una película, tal. Entonces hay veces que mutilamos esa cultura por lo que sea, ¿no? De ahí a que nos pasemos la vida llorando. Me, me crispa un poco también ese lloriqueo continuo. Entonces, ahora pues está todo difícil, porque está difícil aquí, está en una fábrica y está, entonces lo mejor que puedo decir es que ahora mismo yo trabajo. Ahora mismo y durante mucho tiempo. De hecho, este programa, el objeto principal de este programa es recorrer un poco tu carrera profesional. Pero claro, para digamos eh, marcar un punto de inicio, ¿dónde empieza o cuándo empieza el Mendy Actor? Pues mira, empieza con una decisión de esas tontas que es un día estando en la carrera haciendo periodismo, que alguien, un loco de un curso superior al mío, el segundo, había colocado un, un letrerito de, no, ¿quieres hacer teatro? Pues vente el sábado al aula minor B. Me B, efectivamente. Entonces fuimos para allá, un grupo, y era de José Rolosa, un zumbau que venía de Sevilla, también ha estudiado periodismo, y que dijo, en esta universidad no hay compañía de teatro, vamos, no hay teatro, aula de teatro, pues venga, ¿por qué no lo hacemos entre nosotros? Yo, y yo me apunté, fui, pues, como podía no haber ido, la verdad, había hecho cosillas y tal, pero como podía no haber ido, pero ya te metes, eso te hace también crear una familia más allá del teatro y tal, y la cuestión es que a lo largo de la carrera, que yo seguía sin pensar que, que iba a dedicarme a esto, sí que hay una constancia que te va llevando y te va gustando encima ves algún resultado. Y cuando termina la carrera, me ocurre lo contrario, que decido, <laughs> decido que lo que ya no quería ser tanto era periodista y sin embargo me, me llenaba esto. Y después de viajes de vida medianamente azarosa, pues ya nos metimos, al terminar la carrera, me metía con la primera compañía que hicimos, no, no sé si profesional o no, pero para ganarnos la vida con esto, que fue Malagüero, que lo hicimos entre un grupo y todos los que estábamos ahí. Y ahí despegó. La carrera que te aportó periodismo. La carrera, la carrera me ha aportado todo. Ha aportado, no la carrera en sí. Yo creo que las carreras, la, la universidad, que hay un concepto equivocado de que te da trabajo. Ahora ya se sabe que no es equivocado porque ya está claro que no da trabajo. Pero es que creo que la universidad tampoco era el vehículo para dar trabajo. Que la universidad es un vehículo para educar. Y educar en el amplio sentido. A mí qué me da la carrera. Me da que salgo de mi casa con 18 años recién cumplidos dos días antes. Que salgo de Palencia. Me ah, veo un universo que para mí era la caña, claro. Imagínate, Salamanca, había gente. Un domingo por la tarde había gente. O a mediodía incluso. O sea, yo vengo de Palencia. Eh, te aporta que sales de casa, sales del nido y. Lo primero la alegría de. <laughs> y después también que estás ante el mundo, ¿no? Y que te empiezas a desenvolver. Eh, te aporta que empiezas a relacionarte, que creo que es lo más importante de cualquier carrera, que te relacionas con iguales a ti. Es decir, a gente que le interesa aparentemente lo mismo que a ti, por lo menos en carreras que tienen un, un poquito de vocación o un poquito de algo, no, no estas que te, a lo mejor te metes en otras porque es la última, el descarte, pero empiezas a conocer a iguales a ti y eso enriquece muchísimo. Y en ese momento, al menos, ahora ya no sé, pero en ese momento que había muy poquitas facultades, cuatro en toda España, creo, pues claro, esto se nutría de mucho gallego, de mucho andaluz, de mucho. Con lo cual al final era un cruce de culturas. Mezclado con unas cuantas copas, con unos libros, con unos apuntes por ahí copiados, con unas fotocopias, con, eh, con, con un intentar de repente creerte, como nos pasa a todos, que vas a primero de carrera y cuando vuelves en Navidades ya eres el entendido en la familia de esas. Entonces, eso te impulsaba también a ver los informativos, a estar un poco al día, y eso te va enriqueciendo. Después, que sirva o no para trabajar en eso. Bueno, yo qué sé, pero yo no sería lo que soy sin haber hecho la carrera. Y a partir de ahí empiezan más cosas en la vida de Alfonso Mendiguchía, que vamos a repasar en la segunda parte de Tuatú. Tú". No se vayan, enseguida volvemos. Seguimos de Tuatú tú con Mendy. Bueno, eh, hablábamos de la carrera cuando terminaste y luego tuviste una amplísima eh, trayectoria docente. ¿Eso qué, qué, qué? te quedó? Hay muchos años, muchos eh, muchos chicos que han pasado por tus manos, a los que has visto crecer también académica sí. y profesionalmente. Sí, mira, el, es otra de esas cosas que también sí que fue. Por, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Fue por casualidad porque bueno, es que casi cuando, fuimos empezaba, compañeros. cuando empezabas tú, yo acababa. Yo te llegué a tener de medio profesor. Sí, pero después hemos sido compañeros. Claro, ¿no? efectivamente. ¿no? Sí. Pues digo que lo mismo te ha pasado a ti parecido, ¿no? Que tenemos gente que tenemos una inclinación por la actividad. Te gusta el estudio, bueno, pues te gusta el estudio, quiero decir que también te gusta investigar, pero que teníamos hay un perfil muy claramente de actividad. A mí me gusta hacer. Y en la medida en que yo pueda enseñar lo que hago, pues guay. Pero a mí me gusta hacer. ¿no? Entiendo que es lo que te lo que te pasa también a ti. Absolutamente. Y que, entonces, gente así, hemos llegado un poco a la universidad de casualidad, no sabes muy bien cómo, y te acomodas de, en esa forma, porque lo que te gusta es hacer, enseñar lo que haces sin más pretensión académica. ¿no? Que no quiere decir que se enseñe mal, se enseña con la práctica también. Entonces, yo llegué y para mí la universidad pues fue eso, fue un enriquecimiento. Para mí, y además que como es una cosa que es mi pasión y es lo que me gusta y es lo que estaba haciendo, no sentía que estaba vendiendo ninguna moto. Sentía que lo mucho o poco que yo sabía, si alguien lo quería coger, pues yo se lo enseñaba, pero se lo enseñaba porque yo también lo estaba aprendiendo por otro lado, pero con muchos años de ventaja sobre ellos, que ya lo llevaba haciendo como que podía. Y lo que me ha quedado, creo que al final no estaba tan desacertado porque, porque después de... Después de unos cuantos años ya que no estoy, todavía por Madrid me encuentro casi todos los días en casi todas las grabaciones de publicidades, de, 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 de series o tal que voy. Siempre hay alguien que fue alumno mío o que estaba cuando estaba yo en la universidad. Entonces te conocen porque eran más que tú, claro. Te, te conocen. Y es una alegría porque o me engañan mucho, que también puede ser, o. o Ahora mismo, después de tantos años, y que no tienen ni te siguen hablando con, con cariño. Y con cariño el mismo que tengo yo, porque como yo intentaba tratar a todo el mundo de igual a igual, tampoco era tan mayor como para no tratarlo. Entonces te queda esa cosa de que era un compartir, que yo era profesor, los otros alumnos, pero al final estábamos aprendiendo mutuamente. Y la verdad es que a mí, me, a mí me gustó mucho. Yo nunca reniego ni renegaré de eso. Y lo volvería a hacer y tal. Lo que pasa es que no era mi actividad fundamental para yo realizarme. Me consta que es real, es decir, que tenías un éxito notable entre los alumnos y las alumnas, especialmente las alumnas, <laughs> especialmente las alumnas. Siempre te he tenido mucha envidia. Tu tesis es el actor en escena. Sí. Eh, hombre, no te voy a pedir que me hagas aquí la presentación de la tesis porque no tenemos tiempo, pero en un resumen así muy breve, ¿de qué habla tu tesis? ¿Qué, qué cuentas en que, tu tesis? Espérate que me acuerde, <laughs> <laughs> La tesis, como sabes se quedó guardada nunca como sabes yo la hice me parece que la defendí en el 2005 y de, parece mentira que haya estado dos años obsesionado con esto 900 folios lo tienes todo aquí en la cabeza además yo me acuerdo que yo estaba haciendo las críticas de teatro en, en el periódico aquí en Salamanca entonces hacías las críticas te obtenías el teatro metido en la cabeza y te salían las frases de unos y de otros ahora ya no pero bueno básicamente yo hice una tesis sobre algo que ya controlaba para que tuve que aplicarme más y lo que defendía es que al final ya sabes que en el teatro, en el cine, bueno, en la actuación, el siglo XX fue como el siglo es el siglo en el que cambia todo, porque a partir del siglo XX sale en Francia algo que llaman la mise en scène, que es la puesta en escena. Entonces cobra importancia todo aquello que ya no son solo las palabras, deja de ser el, el logocentrismo. ¿no? no todo es la palabra en la cultura nuestra, quiero decir, los chinos, los japoneses lo tienen desde hace mucho antes, saber que el cuerpo también, también influye en todo, y la colocación y la luz, aparece también la electricidad. Entonces, bueno, todo eso hace que de repente cambie, cambie el, el teatro. Y en ese cambio del teatro hay una parte muy fundamental que es el actor. Antes eran más declamadores porque lo importante era el autor y el actor pasa a ser carne y hueso. Y en ese carne y hueso aparece un tal Stanislavski, que es el más conocido, que dice, oye, ¿cómo podemos enseñar a un tipo a que se ponga triste siempre? O sea, ¿qué ¿cómo se hace eso? Para que en algo que es ficticio, él dé una tecla y todos los días, a las ocho y cuarto de la tarde que dice esta frase, llore. ¿no? Y se inventa una técnica, un método, el método Stanislavski. A partir de ahí, que es, más psicológico, bueno, es más falso psicológico, ¿no? porque tampoco se lo entiende bien. La cuestión es que a raíz de Stanislavski pues salen muchos otros, muchos rusos, porque fue donde empezó todo esto con el teatro del arte, empiezan a salir distinta, distintos profesores Distintos maestros de interpretación que dicen: Bueno, pues este lo hace así, porque piensa en las focas y lo maltratadas que están. Pero entonces yo digo que no, que mejor es si te das un golpe en una rodilla, o sea, algo físico que te hace llorar. Entonces tú con hacer ahí. Y el otro dice: Pues no, porque yo lo que creo es con olores. No, pues yo lo que creo es que simplemente es técnica. Eh, empieza a haber muchos maestrillos, todos con mucha razón y grandes. A grandes pronombres del teatro, ¿no? Y mi tesis, lo que venía a defender, era que al final no existe un método universal y que al final hoy en día, ya en el siglo XXI, que lo ideal no es, no son credos, no son religiones estos, sino que al final tenemos todos un poco de todo y que enarbolar la bandera de yo utilizo el método, yo utilizo tal, como se sigue haciendo en algunas escuelas, creo que no solo no es bueno, sino que es peligroso. ¿Y tú cómo lo haces, por cierto? Yo no lo sé cómo lo hago, porque yo también tenía una cosa que era, claro, yo he aprendido en el trabajo, en realidad, he tenido formación, pero pequeña, pero no como la escuela, que yo, sé, yo creo que, que es muy bueno haberla tenido, porque de alguna forma todo, es, lo que tú andas por ti solo, tardas cuatro veces menos si alguien te dice dónde está el camino, ¿no? Hay veces que el que te lo dice, pues está más equivocado, y otras veces que está mejor. Eso ya es la suerte. O puede que Puede tener un poco de mala leche, porque en estos momentos también un lo poco hay. de Mala leche, hay mucho de mercadeo, hay mucho de tal. La cuestión es que yo creo que yo defiendo y además defiendo las escuelas de, de teatro de lo que sea, no todas, por supuesto. Pero el concepto de escuela lo defiendo por lo que te decía antes, que me aportó a mí la carrera, porque creo que es un lugar de encuentro. Y que más de lo que te va a enseñar el profesor es que te va a enseñar la vida esa, que creas, es como un gran hermano al final, cada, cada facultad, o cada clase, o cada. ¿No? éramos de séptimo de GB B. Pues eso es un microcosmos, es un gran hermano. Y de eso vas aprendiendo. Si te juntas gente que tiene las mismas inquietudes de verdad, no porque sea Hollywood, pues al final sale mucho de ahí. Y bueno, yo defendía pues, que eso, que, que la apertura Oriente, el siglo XXI, Freud. Apertura a Oriente y varias otras cosillas, la misión y todo esto había creado una nueva forma que se expandía muchas ramas y que al final, como decía, al final de la tesis que mi conclusión era que, como decía Serrat, cada uno sube las escaleras como quiere. <laughs> Oye, llevas llevas la cuenta de las series en las que has aparecido, porque es que yo no recuerdo cuántas veces en mi casa digo, anda, pero mira Mendy otra vez Mendy, Mendy, Mendy. No lo no, no, sé, no, ¿no? 25 por ahí. Una barbaridad, ¿no? ¿Estás esperando tu papel más estable, un papel más estable? Hombre, claro, tú lo esperas. Lo que pasa es que sí que es verdad que a todo hay que llegar a tiempo. A todo hay que llegar a tiempo. A mí, a mí no me preocupa porque nunca me ha preocupado mucho, porque ahora es, es verdad que si tú empiezas a hacer ahora, te planteas ser actor, es posible que llegues a través de la televisión, porque ahora hay mucha televisión, mucha, mucha posibilidad, mucha ficción en la televisión. Lo normal es que hace veinte años, pues si te gustaba ser actor, no tenías el espejo de la televisión. Era el cine, pero el cine es una cosa que como hoy en día son cuatro, es como una cosa de no sabes de dónde sale, ¿no? Pero la televisión tampoco había. De hecho, estaba mal visto en las poquitas ficciones que había o había algunas, pero muy esporádicas, un Curro Juvenil de la Vida y tal, pero que no había esta, eh, eh, se, eh, esta producción en, en cadena ¿no? de las series, que la eclosión que hay ahora. Entonces, yo pertenezco a ese momento en el que no, no hay eso. Como no hay eso, y además yo tampoco me voy a Madrid, lo hago desde pues, ese, esa forma de vivir el teatro en compañías de provincia, lo que ha habido siempre, ¿no? eh, pues ni siquiera lo pensé, entras un día de casualidad porque te ven, pero ni, ni, ni te preocupa demasiado, ni y tal. Ahora estando en Madrid te preocupa un poco más porque es un modo de vida también. Pero claro, llegas tarde. Ahora que sí que la tele es, es un sitio en el que se ha visto que había más dinero y que el cine no había, pues los del cine también van a la televisión y no es ningún descrédito. Además tienes el reflejo de las series americanas que los grandes actores de Hollywood quieren hacerlas también. Con lo cual ya no es un descrédito. Con lo cual esos ya bajan a, a hacer tele. Entonces gente de treinta y pico, de cuarenta, de tal, pues va a ver a patadas porque ya están, los que estaban. Y después cuál es la única forma de entrar de verdad en esas cosas, pues siendo un quinceañero, con diez años, con doce, que naces ahora y son caras nuevas de verdad, si no todas las series al final, hoy en día que no se apuesta en España, al menos por caras nuevas casi. Pues claro, los mayores. Entonces, yo no es ni que lo espere ni que no, tampoco me preocupa nada. yo Lo que me preocupa es poder seguir haciendo mis cosas y poder y que de vez en cuando te llaman bien. Ahora, que mañana me llaman y voy. Y yo creo que ese momento va a llegar además, estoy convencido. Está, está acabando el tiempo de la entrevista, y desgraciadamente. Se me quedan un montón de preguntas. Oh, eh, que que tenía, que es tenía que habló mucho. No, pues te, estamos cómodos, hombre. Eso sí, sí, sí. Señal, ¿no? Oye, has hecho un montón de publicidad también. Incluso has ganado, eh, recuerdo un premio con el Atlético sí, de Madrid, con el anuncio sí, del Atlético de Madrid de la final de Bucarest, no Sí, señor. Sí, señor. es la publicidad es que es otra forma de... Pues ya que estás ahí, hay casting de publicidad que se puede decir. Pues mira, si no, tengo nada que hacer me decía mi, mi representante tú irías a Sí, pues, si pagan y cogen porque no es parte de la profesión, ¿no? Es un rollo, es un casting y total, pero cuando te cogen pues sale. Y ese ese que me llamaron directamente me dio una gran alegría porque después del Zaragoza, que yo toda la vida he sido del Zaragoza, soy de, muy del Athletic y defiendo sus colores corriendo en el duelo de las aficiones y estas cosas. <laughs> y siempre me dio mucho gusto, siempre has tenido buen gusto. Sí, sí, ya lo sabes. Bueno, que nada, que tenemos que terminar una pena, eh, una pena. pena. Dejamos una segunda parte ahí para venga otro día, hecho, ¿eh? cuando quieras. Que un verdadero placer, Mendi, que vaya muy bien en este papel difícil, papel difícil papel, pero que venga no todo el que seguro. quiera. Que venga todo el que quiera hasta el 20 de diciembre en turismo pueden conseguir las entradas, creo que son gratuitas viernes y sábados hasta el 20 de diciembre. Pues ahí queda dicho, Mendi, un placer. Muchas gracias. Aquí dejamos a Alfonso Mendiguchía esta fenomenal entrevista por el invitado, especialmente. El próximo miércoles volvemos. Gracias.